8:35 minutos de la noche, establecemos contacto dentro de las instalaciones de Globovisión con nuestro compañero Pedro Luis Flores, la llegada de Guillermo Zuluaga. Pedro. Bien, estamos resolviendo un pequeño detalle técnico, vamos a tener audio en cualquier momento, en ese momento estaremos conversando con nuestro compañero Pedro Luis. Reiterar la información que compartimos con ustedes hace minutos, ha recibido Guillermo Zuluaga medidas sustitutivas de libertad con prohibición de salida del país, ha sido confirmado por su abogada Perla Jaimes. Reiteramos también lo dicho, nada más su salida del Palacio de Justicia, ha agradecido a los medios nacionales e internacionales por su apoyo, así como a figuras internacionales que se han comunicado a lo largo del día con él, ha pedido excusas a aquellos medios con los que no ha podido conversar. Ha calificado este día como sorpresivo, ese fue el calificativo que utilizó Guillermo Zuluaga. Ha indicado que iba en un viaje de ida y vuelta a Bonaire pilotando su propio avión. Ha dicho también, y citamos, dicen que yo causé zozobra, ahora no se explica cómo han sido repetidas tantas veces esas imágenes en el canal del Estado, por ejemplo. Buenas noches amigos televidentes de Globovisión. Estamos a las puertas del canal a esta hora, 8 de la noche con 40 minutos. Y justo en este momento viene llegando aquí a la puerta del canal el presidente de la Junta Directiva, doctor Guillermo Zuluaga, como lo pueden ver en las imágenes, el personal del canal, personal administrativo, personal técnico, personal obrero, el personal también periodístico, estaba esperando al doctor Zuluaga que llegara aquí, acaba de salir de tribunales. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo se siente en su llegada al canal después de una circunstancia tan difícil que, por cierto, todavía no ha pasado, aun cuando lo han dejado en libertad? Primero que nada, lo que cabe hoy en día es darle las gracias, primero que nada, a toda esta familia Globovisión, que una vez más demostraron que apoyan en lo que creen, y el apoyo que yo recibí hoy es algo invalorable y que nunca me olvidaré. Primero me acusaron de usurero, hoy me acusan de prófugo de la justicia. ¿Cómo voy a huir yo de aquí de Venezuela teniendo toda esta gente apoyándome, toda esta gente creyendo en mí? O sea que esto es una demostración que ni está huyendo, ni me voy y que aquí me quedo. Yo estaba hoy simplemente haciendo un viaje, ida por vuelta a Bonaire, donde tenía pensado por lo menos ir en Semana Santa con Ana Julia y sus hijos. Y como cosa normal, pues iba en mi avión, que es archiconocido, porque además tiene colores bastante llamativos, en un aeropuerto donde me conocen desde el portero donde entro y todo el mundo. Estaba yo firmando los planes de vuelo como capitán del avión. Fui a un aeropuerto donde estuve la semana pasada, cuando iba a Aruba a la Sociedad Interamericana de Prensa, donde hasta los guardias nacionales me saludaron cuando llegué. O sea, como comprenderá, si yo quisiera huir, no es por ahí que voy a huir, ¿no? ¿Usted cree que se intentó hacer aparecer como que si usted tenía la intención de huir? Quizás se hizo una operación para hacerle creer y engañar a la opinión pública de que usted estaba huyendo. Definitivamente montaron un operativo por el hecho de que era público y notorio que era yo el que estaba en el avión, puesto que yo mismo lo declaré, yo mismo firmé el plan de vuelo como capitán, yo mismo saludé a todo el mundo cuando llegué allá, inclusive me hicieron hasta una prueba de drogas dentro del avión, uno, señor de la Guardia Nacional, con mucha amabilidad, pero ahí chequearon todo, y esto fue, de verdad, para mí un montaje que fueron montando. Primero me dijeron que era que el sistema de Onidex estaba caído, después de repente en un vuelo comercial el sistema Onidex se arregló. Entonces yo dije, llamamos a Valencia y en Valencia me dijeron que sí podían hacer despacho del avión. Y cuando yo dije, bueno, voy a volar a Valencia, no es que me diga, sino volar a Valencia, empezaron a decirme, no, ese avión está detenido. Y después llegó una comisión de la DIM que me dijo que había una orden de captura contra mí, que por consiguiente no me podía ir, que venía una comisión de Caracas. Les ofrecí inclusive, bueno, vénganse ustedes conmigo en mi avión, no va para Caracas. Pero, no, hay que esperar que llegue el avión que viene de Caracas a buscarlo. Bueno, esperamos el avión por un par de horas y regresamos. Primero me dijeron que íbamos a Maiquetía. Lo que pasa es que no saben que uno es piloto, y cuando yo vi que empezaron a volar para otro lado y a subir el avión y la frecuencia que estaba hablando, tuve tiempo de escribir un BlackBerry rápidamente hasta me lo quitara el coronel diciendo, mire, no vamos para Maiquetía, o vamos para Caracas o vamos para La Carlota, pero para Maiquetía no vamos. Y bueno, fue todo un procedimiento de verdad como militar, de verdad. Tengo que decir que me trataron con muchísima amabilidad, mucha seriedad. Yo no puedo quejarme nada del trato de los funcionarios, ni de la DIM, ni de los policiales, ni nada.
yo otra vez lo que tengo que agradecer el apoyo que recibí tanto de la gente de Globovisión. Cuando vi el primer camarógrafo de Globovisión dije, definitivamente, ¿saben dónde estoy? Y el apoyo internacional que también ha sido impresionante por todo lo que me cuentan. Tengo inclusive que darle excusa a cantidades de llamadas telefónicas que yo no podía atender, de que me llamaban insistentemente para entrevistarme. Y la única entrevista que hice fue la de Globovisión, puesto que en mi casa, pues tengo que... Ahora, doctor, a pesar de la alegría que hay aquí en el canal, el personal que inclusive no tiene por qué estar aquí hasta ahora, gente que está fuera de su horario, y se quedó pues deseando, anhelando y esperando que usted regresara, y regresó esta noche. A pesar de esa algarabía y de esa alegría, hay quien jurídicamente sostiene que usted sigue siendo atropellado, a pesar de que se le dejó en libertad, se le prohíbe nuevamente salir del país, Osvaldo Álvarez Paz sigue preso. Es decir, si bien hay motivo de alegría porque está en libertad, jurídicamente quien sostiene que se sigue produciendo un atropello a derechos fundamentales. ¿Qué dice de eso? Bueno, yo estoy de acuerdo con eso en parte. Yo tengo un procedimiento todavía abierto porque presumía la fiscalía que yo tenía la intención de cometer un delito de usura. Acabaron los 6 meses, tuvieron que suspender las medidas cautelares porque no había ningún tipo de prueba. Y hoy hicieron esto en lo que es una, supuestamente basada en una investigación que pidieron unos diputados. Y dije, bueno, ¿cuántas investigaciones no hemos cubierto, la solicitud de investigaciones no hemos cubierto nosotros en la fiscalía y no ocurre nada? ¿Por qué tenía yo que pensar que algo tan absurdo como esta petición que están haciendo, que investiguen a mí por vilipendio y que yo le causé, ofendí al presidente, que es una persona pública, el único vocero oficial del Estado, y por consiguiente tengo derecho a opinar sobre eso en la Sociedad Interamericana de Prensa, que se realizó fuera del territorio venezolano, se realizó en Aruba, y que si esa transmisión de verdad causaba miedo y zozobra, yo no puedo entender cómo los canales del Estado la han transmitido tantas veces. ¿Considera que en Venezuela es un delito penal? Definitivamente hay medios de comunicación a los cuales el gobierno no les tiene mayor simpatía y buscan cualquier manera de tratar de mediatizarlos o tratar de cambiar su manera de actuar, cosa que con Globovisión creo que no lo han logrado. Bien, te pedimos entonces este contacto. Vamos a volver con Román en los estudios y el personal de Globovisión y también personas que no trabajan acá, que espontáneamente se dieron cita en la sede del canal. Digamos, amigos de la casa, personas que han venido al canal anteriormente, que están aquí en la sede del canal, pues que estaban esperando la llegada del doctor Guillermo Zuluaga, le van a hacer su recibimiento ahora. Román, regresamos contigo a los estudios. Gracias, Pedro. Nuestro compañero Pedro Luis Flores, ven ahí en la imagen también al presidente de Globovisión, Guillermo Zuluaga, a su llegada a las instalaciones de este canal a esta hora.